Pues estamos muy satisfechos porque es un equipo que se ha compenetrado muy bien dentro de la estructura de FNSPID. FNSPID es un equipo que viene años trabajando en los side by side, en los canales especializados. Y bueno, y estamos muy contentos porque Sebastián y Ricardo enseguida han cogido el funcionamiento del equipo, el día a día, todo el protocolo que íbamos llevando, ya tanto como de mecánica, como de temas deportivos y así, y estamos muy contentos de cómo se han integrado. Y luego en cuanto a resultados, la verdad es que han empezado el Dakar muy, muy, muy bien, y lástima que la jornada de ayer tuvieron un problema técnico que les retrasó, pero aún así yo pienso que pueden ir adelante y meterse en el top 10.